Todo DedSec está investigando lo que le hemos sacado a Galilei. ¿Algo bueno? ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! He escogido una gran oportunidad para nosotros. La campaña de reelección del congresista Thrash recibe apoyo logístico de Invite. Eso es raro. E ilegal. Exacto. ¿Por qué no darle dinero? Invite lleva años recogiendo datos. Y esa mierda vale más que el dinero. ¿Pero por qué apoyar al imbécil de Thrash? El tipo no distingue su culo de su cara. Bueno, pues vamos a incordiarlo un poco, a ver qué hace. Sí, crear una reacción, darle un susto. Vamos a anunciarlo. Marcus, ¿tú podrías putearlo un poco? Oh, sí, tengo algo para él. Voy a cargarme esos enormes carteles con su cara que hay por todos lados. Mandaré un mensaje. Y yo iré a por la financiación de su campaña. Yo voy a darle por saco en las redes sociales y yo le voy a cargar su página web y yo voy a joderle sus anuncios de internet. Y yo a por otra birra. La libertad solo se puede proteger si progresa la democracia. Pero las empresas amañan las elecciones. Vuestras elecciones. Vuestra red social favorita, Invite, lo sabe todo sobre vosotros. Y está manipulando los muros para adaptar vuestra opinión a sus intereses. Os están engañando para que votéis a su mascota, el congresista Mark Thrash. Invite posee la herramienta de control de la población más poderosa jamás creada. Defended la democracia, ayudándonos a derribar Invite. Prestadnos vuestra capacidad de procesamiento con nuestra app. Y juntos desenmascararemos a Thrash. Unidos, somos DedSec. Creo que llegaré tarde a la cena, lo siento mucho. No pasa nada. ¿Alguna novedad? Sí, un desastre que limpiar. ¿El cliente nuevo? Sí. No pareces contenta. No lo estoy. El tío dijo que tenía un piso de 2 habitaciones. Vale. Lo que no dijo era que tenía un segundo baño y un estudio además del salón. Y tampoco que en una de las habitaciones hay una pila de colada que me llega por la cintura. Y que... hay cucarachas en ella. ¿Cucarachas? ¿Cómo te lo digo? Un asco. Y me ha llevado el triple de tiempo de lo que había planeado. Así que voy con retraso en todo. Vaya, lo siento, qué putada. Mientras limpiaba el cuarto de estar, encontré 2 neveras de vino. 2. Como había perdido una en una pila de mierda y no la encontraba, compró otra. Debe de ganar mucha pasta. Niño de papá. Uno de esos. Pues eso, que llego tarde. No te preocupes. ¿Quieres que pida comida china para esta noche? ¿Podría? Desde luego. ¿Estás? Tengo delante a un congresista Thrash gigante en la valla publicitaria. ¡Dale caña, tío! ¡Allá va! Thank you.
ahora sabrá que vamos tras él. Bien hecho. Tengo un grupo de miembros de DedSec trabajando en los carteles de Thrash. Guay. Y he preparado una carga para dejarla en el servidor de Invite. Nos vemos fuera de Invite y te cuento. Claro, nos vemos. Ni de coña. Eso no me gusta mucho. ¿Cuándo vamos a hacer que Internet sea un techo? No. No puede ser. Eso no es... Maneja. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hey! ¿Hay heridos? Bien hecho con los carteles. Queríamos una reacción y la tenemos. ¿Sí? Pillamos un correo entre Thrash y sus lameculos. Está muy cabreado. Pretende aprobar una ley contra grupos con la capacidad de revelar directivas y acciones privadas. Nosotros. Eso parece un plan digno de Invite. Por eso también ayudan a Thrash. Tienes que colarte en el despacho de la presidenta. Ah, Mary Catskill. ¿Y...? Esto es para abrir la puerta trasera de sus servidores. ¿Otro USB? Podría abrir una tienda con ellos. Mejor no vendas este. La última vez que estuve aquí las cosas no fueron muy bien. De hecho, fue un desastre. Sí. Qué mal recuerdo. Debido a eso han reforzado la seguridad, por cierto. Vaya, qué buena noticia. Pero leer todo en una pantallita. ¿Por qué no hay algo mejor que eso? Estaba ahí parada y ambos sabíamos que no traía pantalones puestos. Se negaba a salir de la cocina y yo me negaba a ceder. Entonces comencé a preguntarle acerca de sus planes para el fin de semana. Si iba a salir con él. ¿Habéis oído eso?
¡Oye, tú! ¡Eh, tú! ¡Oh, Dios! ¡No puedes! Vale, estoy bien. Alguien va a pagar el pato. ¡Abrid bien los ojos! ¡No tiene por qué acabar mal! ¡Despejado! ¡Continúo! ¡Se va a cargar! Ha desaparecido. Habrá que dar parte al sargento. ¿Qué?
Eres el mejor. Vale, ¿qué pasa con esto? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Parece... ¡mierda! Están usando Bellwether, joder. Eso significa que Bloom está detrás. Oh, están manipulando a la gente para que vote a Thrass. ¿Sabes? Tiene que ser fácil modificar esto para volverlo contra Thrass. Ah, eres un genio. Hazlo. No olvides piratear el móvil de la jefa. Voy para allá. Dado a uno de los nuestros.
Móvil pirateado. Grabaremos todas sus conversaciones. Tendremos todo lo que diga. Ahora sal de ahí pitando. Vale, he salido. Josh está trabajando en el algoritmo de Invite para joder a Thras. Oye, uno de los otros candidatos está dando un mitin electoral enfrente del ayuntamiento. Puede que nos veamos allí. Bien. ¿Adop? ¡Hostia, hostia! No quiero contribuir a la destrucción del planeta. ¿A que no sabes cuánto? Hola, Angélica. Dos días. Llegaba al trabajo sudando y hecho así. Tecnica, me cama la lía. Las empresas de información son expertas en separaros de vuestra información. Parece que Teresa Moretti tiene posibilidades. Con Invite de por medio no hay elección segura. Bellwether es capaz de influir en los votantes de todo el puto país. Y Thras será quien les haga la cobertura. Por eso es tan importante. No te olvides. Pues desde que accedimos al código de Invite, Thras se hunde en las encuestas. Invite está acojonada. M, tienes que oír lo que hemos grabado, ¿vale? Este es Thras, hablando con Mary Catskill, la presidenta de Invite. Dan, no podéis hacer algo, está yendo fatal. Veámonos en persona. Tengo la manera de enderezar todo esto. Oh, gracias a Dios. Pásate por mi ático. Refuerza la seguridad, allí nos veremos. Muchas gracias, Mary. Lo mantendremos en secreto. Grabaré lo que sucede y lo usaremos contra ellos. Yo te ayudo. Su carruaje lo espera, señor. Gracias, señor. Me dice que la seguridad va a ser una locura. He investigado un poco. Está lleno de cámaras de seguridad. Podemos usarlas para saber qué pasa. ¿Cámaras de seguridad para saltarse la seguridad? ¡Exacto! El voto es una de las pocas cosas que nos quedan. ¿Sabes que Invite registra los patrones de votos? Claro. ¿Qué tiene de malo? Lo de Invite me pone malo. Quiero decir, las compañías manipulan a la gente todo el tiempo.
¡Pero esto es maldad pura! Controlan todo el tráfico. Lo saben todo sobre todo el mundo y saben cómo aprovecharlo. Es en el que tiene leche de almendra. Con los camareros monos y el chai latte vegano. No me crees, ¿eh? Ah, allá vamos. ¿Por qué siempre tengo que demostrártelo todo? ¿Es que nunca te vale con mi palabra? Vale, vale, lo busco en Noodle. Ah. ¿Ahora ya me crees? Los Keishon son los perros más monos del mundo. Gracias. El control de las cámaras está en lo alto de ese edificio. Voy a echar un vistazo. Voy a explorar el área, a ver si es posible ver el ático directamente. Mira tu portátil, te interesa ver lo que está pasando. Señor Nemec, qué sorpresa. Sorprendido. Sorprendido quizá de sus errores. Eso no es justo. La señora Catskill y usted me prometieron que... Yo nunca te he prometido nada, Mark. Las promesas son cosas de niños pequeños, Mark. ¿Chantaje? Lo sé. Yo, ojalá se me hubiese ocurrido algo mejor, pero... El cliché aún no funciona. Este estado es más comprensivo con el sexo que con el abuso de drogas, Mark. Soy un congresista de los Estados Unidos. Resumiendo, mi querido Mark, te estás hundiendo y no podemos permitirlo. Es hora de pasar al plan B. ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? Y aquí están los planos. Por si te interesa. Creí que tu programa haría que me reeligieran. Los milagros son para perdedores, Mark. ¿No quieres ganar por ti mismo? Si algo va mal, recuerda. Mantén la boca cerrada. No como en esas fotos. Además, siento mucho todo esto. Espero que vaya mejor. ¿Has visto? Dusan está en el ajo. Colega, está pasando algo muy gordo ahí delante. Marcus, el edificio acaba de salir de la red. No podemos entrar ni ver dentro. Tengo que ir ahí. Tiene que haber alguna prueba de lo que ocurre. Estoy en lo alto del siguiente edificio. Puedes llegar a su ático desde aquí. Hay un montón de grúas. Voy para allá. Sí, eso digo yo, sí. Pero las adquirí. Creo que deberías poner en manos libres para oír esto. ¿Lo tienes puesto? Sí, esa mierda apesta. Es cerveza con clara de huevo. ¿Qué esperabas? Da igual, ponte en el bol.
extiende el pelo, como quieras que se vea. Bueno. Vale, ya está. Ahora échate eso y tendrás una cresta al instante. Vale. ¡Au! ¡Se me ha metido en el ojo! Sí, debería estar allí en persona para ayudarte. Parece que Gaff y los demás se rindieron al final. Thank you.
ciegos. ¿Cómo va eso? Vaya, mira eso. ¿Ah? Desde aquí se ve toda la ciudad. Hay un huevo de gente ahí. Un huevo de gente. Sí, puteada, pero bien. Ni se dan cuenta. Están cegados. Menuda mierda. Nos costará la vida transformarlos en seres humanos. Ya te digo, tío. Vale, busca las pruebas. Yo montaré la salida. ¿Ese es el congresista? No, me parece que es un helicóptero. ¡Que te den!
Sitara, estoy listo para entrar. Ponme algo molón.
está lista. Tío, esto te va a encantar. Gracias. ¿Intentas ayudar a alguien y qué consigues? ¡Jope! Menos mal que había liberado espacio. ¿Alguien sabe qué pasa aquí? No, adelante. ¿Qué estabas diciendo? Marcus, ya tenemos su plan B. Van a por las máquinas de votación. ¿Las máquinas de votación no están protegidas? Solo tras las votaciones. Con los datos de Invite, pueden ignorar los votos antes de que el votante dé a la palanca. Ya se ha descubierto dónde se guardan las máquinas. Te estará esperando junto al fuerte. ¿El fuerte? Voy. Ah, Marcus, una cosa. Será mejor que lleves explosivos. Esperaba que dijeras eso. Thank you.
Josh, dime que no estás ahí. Marcus, tiradores en el tejado. ¿Tiradores? ¿Pero de qué hablas? Son de Yumenai. Lo siento, no deberían estar ahí. Dusan los habrá contratado. ¿Por qué susurras? Estoy susurrando, puedes entrar. No pienso entrar ahí. Mañana van a transportar las máquinas a los colegios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ingeniería inversa? No, no con el tiempo que tenemos. Su virus es de categoría militar. La única alternativa es destruirlas. ¿Destruirlas? ¿Qué pretendes, volarlas? En el fuerte hay explosivos de sobra. Sin máquinas de votos, retrasarán las elecciones. Sí, destapamos la manipulación y damos tiempo a la gente de tomar una decisión. Sí, claro, me apunto, Josh. ¿Y tú? Bien. Vale. Volar las máquinas de votación no es pasarse. ¡No, joder! Es como ha dicho Josh, estamos ganando tiempo para las elecciones. Es un servicio cívico. ¡Flipa!
todo. ¿Verdad? Otro ojo.
Ya están todas. Ahora debería salir pitando de ahí. Genial. Oye, hemos hecho un vídeo con el material que conseguiste en el ático. Échale un vistazo. Ciudadanos, la corporación Invite ha utilizado vuestro voto como un juguete. De manera individualizada, Invite ha manipulado vuestras emociones para que apoyéis a su títere, Mark Thrash. Pero TedSec hackeó Invite y cambió los algoritmos. Los sondeos dieron la vuelta. Invite, en un intento desesperado, optó por su propia forma de hackeo. Mirad. La CEO de Invite, Mary Catskill, le entregó un virus a Thrash destinado a infectar las máquinas de votación. Se han aplazado las elecciones. Gente, usad este tiempo para pensar. No permitáis que os manipulen. TedSec os implora que penséis antes de votar. TedSec os hará para la verdad. Haced lo que queráis. ¡Dios! ¡He encontrado 52 hercios! ¿La ballena? El ordenador. Vale, tú ganas. Ahora sal de ahí. Nah, esto es solo el principio. Vale, novedades. Me han encerrado. Voy a sacarte de ahí. No hace falta. Esto tiene que ser 52 Hz 2.0. Tengo que salir por mí mismo. ¿Estás loco? No, me estoy divirtiendo. 52 Hz es el germen de este tipo de puzzles crípticos. Sin él no habría Cicada 3301 ni Langrem con Dandrum. ¡Madre! Creo que hemos encontrado el gran fetiche de retro. Thank you.
¡Salí! ¿Y ya está? No, la segunda mitad del puzzle original tenía un rastro que se podía seguir si lo hackeabas. Voy a tratar de localizarlo. TOS e Invite, lo que vemos y compramos, lo que pensamos. ¡No! Vale,
El origen tiene que estar por aquí. Marcus. ¿Sí? ¿Qué haces en el cementerio? Es donde llevaba la señal. ¿Me estás espiando? Tenemos curiosidad por tus 52 hercios. Apostamos a ver si te pillan o no. ¿Quién apuesta contra mí? ¡Nadie! Ni un alma. Lo encontré. Creo que es el último paso. ¿Y qué hay al final del arco iris? Si es como el original, seguramente una invitación de la NSA. Sobre eso ni bromees. Según un libro al Dolores Park. ¡Me encanta! Deberías venir conmigo algún día. Damas, caballeros, Grange, estáis hablando con el maestro de 52 hercios. ¡Mola! ¿Cómo ha terminado? Bueno, me ha reclutado la NSA a cambio de entregar información personal de cada miembro de DedSec. Marcus, te la estás ganando. Era una herramienta de reclutamiento, como pensaba. Pero he hecho un poco más y he borrado todas mis huellas, junto con las otras dos personas que habían rellenado los formularios. Quizá al ver que la NSA no los llama, recurran a DedSec. Cruzo los dedos. Yeah.